días, estimables televidentes. Bienvenidos a Impacto BTV Matutino de Tegucigalpa, capital de Honduras. Les saluda Jorge Bonilla en compañía de Valerie Bulnes, ya prestos a informarles las noticias más importantes del país, cinco estrellas y noticias importantes en el ámbito internacional. Damos inicio precisamente a nuestros titulares. Desde hace 12 años, según expertos de seguridad, no se reportan tantas muertes en un tan solo día. Además, por 3 semanas consecutivas se encuentra el Seguro Social sin asistencia médica. Y más de 325 mil niños y niñas son explotados laboralmente en nuestro país. Por otra parte, extorsionadores continúan asesinando taxistas en la capital. Esta y mucha más información aquí en su noticiero Impacto BTV Matutino. Y hablando de temas de seguridad, las muertes múltiples mantienen atemorizada a la población sanpedrana, ya que en menos de 24 horas, 9 personas perdieron la vida de manera violenta. Expertos en seguridad cuestionan las acciones que mantiene la Policía Nacional, acusándolos de ineficientes. Nueve personas sin vida fue el saldo que dejó las 2 masacres suscitadas en San Pedro Sula, la madrugada y noche del domingo 11 de junio. Las víctimas han sido plenamente identificadas. Sin embargo, aún no se registran capturas por este hecho violento. Elementos policiales comienzan con las investigaciones. Queremos con contundencia decirle a la población que tenemos total claridad en los 2 hechos ocurridos recientemente en San Pedro Sula. De hecho, ya tenemos los equipos especializados buscando al hechor del caso Barandías y a los hechores del caso Santa Marta. Para expertos en seguridad, junio será de los meses más violentos para la capital industrial y asegura que la Policía Nacional presenta una deficiencia de investigación en estos ilícitos. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿verdad? Uno de los puntos débiles de la Policía Nacional desde siempre, no de ahorita, ¿verdad?, ha sido el tema de investigación. Por lo general, somos muy deficientes en levantar pruebas, somos muy deficientes en identificar, y muchas veces se identifican, pero no se logran capturar. Entonces, ese tema de fortalecer la parte de investigación, la parte de inteligencia de la Policía Nacional, es un tema que todavía hay que ponerle mucha cabeza para que estos actos no queden impunes. Lo hemos dicho también en anteriores ocasiones, Honduras está más o menos en 1.7, 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, tenemos que llegar a 3, nos falta casi la mitad, o sea, tenemos que fortalecer la policía en todas sus áreas para que estos hechos no se sigan dando. Al menos 15 masacres suman de enero a la fecha en Honduras. Mecanismos de seguridad como el estado de excepción han quedado obsoletos ante esta ola de violencia. Según datos de la Policía Nacional, la tasa de homicidios ha tenido una reducción de 1.2% en comparación al año anterior, es decir, 130 homicidios menos. E informó para ustedes Mariela Manzanares. Y es que tras un fin de semana violento en el país donde se contabilizaron alrededor de 15 personas que perdieron la vida, defensores de derechos humanos se muestran preocupados ante esta situación, ya que aseguran que este tipo de casos no se miraban desde hace más de 10 años. 3 masacres en un solo día no nos había pasado en el país en los últimos 10, 12 años. Yo reviso las estadísticas y no me aparece ningún día como 3 en un mismo día. La de San Lorenzo y las 2 de San Pedro Sula. 11 muertes violentas nos dejan esas 3 masacres. El fin de semana, aparte de eso, fue demasiado violento para la mujer. 8 feminicidios se dio solo el fin de semana. Y siempre en temas de seguridad, un taxista que se conducía a bordo de la unidad con registro 4780 fue acribillado a disparos la tarde de ayer en la colonia Ubuya de esta capital. Informes preliminares indican que quienes lo asesinaron se conducían en otra unidad de transporte y que se le pusieron a la par. Luego lo acribillaron a disparos tras el mortal ataque y el cadáver podía verse al interior del taxi que quedó estacionado entre la acera y la calle principal de la colonia Ubuya, unos metros de un comercio. Gracias.
Rápidamente cambiamos el orden de la información esta mañana porque por tercera semana consecutiva los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social continúan sin recibir atención médica, mientras que localenos amenazan con agudizar sus acciones de protesta por la falta de respuesta de las autoridades. Continúa el Vía Crucis para los pacientes en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando los médicos cumplen 12 días en paro de labores. Y ante la falta de respuesta a su solicitud de incremento salarial, el Colegio Médico asegura se mantienen firmes en acciones de protesta. Así es, desde el año pasado estamos en estas sesiones, reuniéndonos con el director ejecutivo, acordando, diciendo, se convencen, después no, y dándole largas al asunto. Por esa razón y ante la ofensa que están haciendo ante el gremio médico, es que se han decidido a tomar estas medidas de presión. Autoridades de ELIS aseguran estar en busca de una solución a esta problemática, pero están a la espera de la aprobación legal de la Secretaría de Trabajo, Presupuestaria de Finanzas y las máximas autoridades de este hospital. Pero sin embargo se está buscando la solución para darle respuesta al gremio médico, amparado sobre todo en la ley del Estatuto del Médico Empleado. Ya se está trabajando entonces a brindar una solución para que los galenos regresen a dar las consultas. Es correcto, ya buscamos, ya nos sentamos, ya analizamos el caso, buscamos una solución y ahora estamos a que la máxima autoridad, pues sea la junta directiva, pues ellos aprueben la solución que nosotros planteamos. Mientras autoridades y médicos no llegan a un acuerdo, a diario son cientos de pacientes los que pagan las consecuencias. Que los que están incluyendo que ya paren esta huelga porque estamos perdiendo las citas, estamos enfermos, que le pongan atención, ya los doctores que les arreglen, porque es demasiado tiempo, ya mire uno viene, no hay cita. No. Me gusta que vengamos uno a perder su tiempo, yo ahorita vengo de lloro, mire, gastando mi pasaje y todo, ajá, dice que no hay cita, no hay nada de consulta, mire, tres citas. Antes yo me siento resentido, pues. Por tercera semana siguen las protestas afectando a los afiliados, quienes pagan por un deficiente servicio de salud que no están recibiendo, ante la indiferencia de médicos y autoridades. Con imágenes de Walter Pérez, informó Merari Borjas. Y eterno el problema en el sector salud. Sin solución continúa la problemática de las y los enfermeros en el país tras paralizar labores en varios centros asistenciales, como en la zona centro y sur, tras solicitar nueva junta directiva con elecciones transparentes. Sin embargo, autoridades de la ASJ llaman al diálogo para no seguir afectando a la salud de los hondureños. Es importante separar dos. Una cosa es sus procesos de elección como gremio, como colegio profesional. Esto es aparte y debe ser atendido aparte del servicio de la población. Y otra cosa es su labor dentro del sistema de salud. Es importante que este personal logre comprender la diferencia y separe estas dos funciones. El colegio como tal, el colegio profesional, debe garantizar las elecciones que le permita a sus gremios tener confianza en los que se han elegido, confianza en que van a tener acciones proactivas dentro de ese sector, pero sería lamentable, es lamentable que un accionar de un colegio afecte el derecho de la salud de la población y separe la labor. Es importante tomar nota de esto. Los que sufren más es la población más vulnerable, más pobre, que requiere con urgencia una atención de este sistema de salud público. Comenzamos con contactos en directo a esta hora de la mañana porque en horas de la noche de ayer se dio ingreso al tercer cuerpo del taxista asesinado en las últimas horas aquí en la capital de la República. Walter Pérez se encuentra en el lugar y nos brinda todo el informe esta mañana. Gracias, Valerie, televidente. Bueno, y es que la violencia invade de manera constante al sector transporte. En las últimas horas ha sido ingresado a medicina forense el tercer taxista asesinado desde el sábado
hasta el día de hoy. Solo para que se hagan más o menos una idea, nuestros amables televidentes, desde el sábado a hoy martes se registran ya o se reportan 3 operarios del rubro del taxi asesinados, pues prácticamente de manera violenta. En horas de la noche de ayer fue asesinado específicamente en el sector de la residencial Maya, en las cercanías de la residencial Maya aquí en la capital, el caballero de apenas 38 años de edad. Hablamos de Marvin Alexander Alvarenga Figueroa, este taxista que pues operaba en diferentes puntos de la capital. Como les podemos informar a esta hora de la mañana, y también resaltando David Leonardo García, este otro taxista que fue asesinado en horas de la tarde de ayer en el sector de la colonia Humuya, aquí en la capital. Estos dos operarios del transporte fueron asesinados el día de ayer, y sin pues obviar el cuerpo de don Ricardo Barrientos, de 52 años de edad, este caballero que también se dedicaba lamentablemente al rubro del transporte, fue asesinado el pasado sábado en las cercanías de la colonia Miraflores. Aquí es el llamado directamente a las autoridades de gobierno, a las autoridades policiales, que están haciendo para poder frenar esta ola de violencia que prácticamente está opacando a toda la población hondureña, a todo el sector comercio, a todas las personas que honradamente salen de sus hogares pues para poder llevar el sustento a los mismos, y lastimosamente pues lo que encuentran es la muerte. Resaltamos, Marvin Alexander Alvarenga Figueroa, asesinado en las cercanías de la residencial Maya. David Leonardo García, asesinado en la colonia Humuy, aquí en la capital. Y sin obviar, resaltamos a Ricardo Barrientos, estos tres taxistas que lastimosamente pues lo único que hacían era laborar en el rubro del transporte, y lastimosamente han caído a manos de la violencia. Y las mismas autoridades policiales el día de ayer nos informaron que todo esto pues tiene que ver lastimosamente por el mal llamado cobro de extorsión. Todo esto también ha traído que algunos puntos aquí en la capital paralicen labores ante el miedo y la zozobra que tienen los demás conductores en ser asesinados. Es lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Muchas gracias, Walter. Inmediatamente vamos a hacer contacto con Daniela Mejía. ¿Cómo está la situación de atención en el emblemático Hospital San Felipe? La situación de los pacientes. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Nosotros ubicados precisamente en el Hospital San Felipe, en las afueras de este mismo, donde los pacientes se manifestaban, ¿verdad?, su molestia, esto debido a las a la larga espera que ellos tienen que estar, ¿verdad?, en las afueras. Sin embargo, a esta hora ya los han ingresado, pero pese a que ya los ingresaron, vea usted, siguen esperando, ¿verdad?, por una consulta médico adentro de las instalaciones. Cabe mencionar que ellos manifiestan que les toca estar horas y horas a la espera de poder ser atendidos. Es importante recalcar que entre estos pacientes hay muchos que son de la tercera edad, que tienen que esperar hasta 3 horas parados, y por ende esa es la queja que ellos expresan, porque hay muchas personas que vienen con ciertas enfermedades en sus piernas y por ende requieren, ¿verdad?, de un descanso como tal. Cabe mencionar que cuando estaban aquí en las afueras a la espera de poder ingresar a este centro asistencial, muchas de las personas adultos mayores estaban sentados prácticamente en las aceras que se encuentran aquí en cercanías, y vea usted la misma condición adentro de este Hospital San Felipe, donde les toca pues a estas personas esperar prácticamente parados por mucho tiempo también, y como les he mencionado, muchas horas para poder ser atendidos. Eso es lo que nos han manifestado actualmente. Se nos ha dicho que sí hay medicamentos, así que eso es lo que les podemos reportar a esta hora de la mañana.
desde el Hospital San Felipe. Con esta información yo voy a retornar nuevamente con ustedes hasta los estudios principales. Muy buenos días. Muy buenos días a Daniela Mejía y bueno, muchísimas gracias por este contacto a esta hora de la mañana. Nosotros continuamos con importante información y es que por su parte la bancada del Partido Nacional y otros sectores están lamentando la lentitud en el proceso para instalar la CICI en Honduras, donde aseguran que no se cumplirá dicha campaña política del gobierno. Estancado. Continúa el proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. La bancada nacionalista asegura que la CICI solo fue promesa de campaña y no llegará al país. Los hondureños les mintieron, la CICI no va a venir a Honduras. Les voy a explicar por qué y para que realmente no crean que es un tema de solamente oposición. La CICI no va a venir a Honduras porque primero, tienen que legalizar la junta directiva, cosa que esta gente no quiere, ese es número uno. Segundo, tienen que despedir al procurador y su procurador, cosa que esta gente no quiere. Tercero, tienen que derrogar todo el pacto de impunidad que permitió la liberación de corruptos políticos condenados y que hoy están libres. Además, se considera que no hay interés del gobierno mismo de existir para acelerar la instalación de la CICI y no solo anunciar posibles acciones que forma para avanzar en dicho proceso. Y esos requisitos que pidió las Naciones Unidas, ninguno, ni uno, se ha empezado a dar en el país. Con lo cual podemos decir abiertamente que no existe interés del gobierno de la República en instalar la CICI. Y mucho menos ahora que a año y medio de gobierno han empezado a trascender cantidades de actos de corrupción de lo más desastroso y humillante que hay para el país. Profesionales del derecho resaltan que las Naciones Unidas están abriendo camino para llegar al país e instalar la CICI, pero se tiene como impedimento el poco interés del gobierno al no hacer las reformas que bloquean la acción penal. Ya llevan más de un año y medio donde se esperaba que por lo menos ya hubieran hecho las reformas que requiere la CICI y que bloquean la persecución penal. Hay inclusive diputados de todas las bancadas que podrían ser investigados porque tienen un pasado reciente también que pueden ser perseguibles por esta institución si así se tocara. La mayor parte de la población espera se cumpla la promesa de campaña de instalar la CICI en el país, de la cual no hay avances. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Daniela Mejía. Y aquí es importante la labor del Congreso Nacional. A 6 meses de la firma del convenio de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, no se ha visto avances. El gobierno, la presidenta Xiomara Castro, a través del canciller Enrique Reina, suscribieron un memorándum de entendimiento, un documento no vinculante, pero que bueno, por lo menos decían en discurso de que con esto, dentro de 6 meses, tendríamos a tener una CICI operando y funcionando, primeras planas en el mes de diciembre, diciendo que una promesa de campaña se iba a cumplir. Yo creo que después de haber generado una expectativa tan alta y tan grande, lo único que puede causar es malestar por parte del activismo anticorrupción y la ciudadanía que salió a votar y que creyó que este gobierno iba a tomar con mucho más seriedad el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lo cierto es que ha pasado año y medio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y cada vez vemos más lejana la posibilidad de tener un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción. En derecho hay una clase que se llama derecho comparado, que uno compara los modelos jurídicos de diferentes países. Comparemos el modelo con Guatemala, tardado aproximadamente un año cuando nunca había funcionado un mecanismo de esos, Naciones Unidas, de instalar la CICIG en Guatemala. En Honduras, el gobierno pasado tardó 9 meses de instalar un mecanismo con la OEBA. Aquí llevamos año y medio y no vemos ninguna acción concreta
y cada vez vemos más lejana la posibilidad de tener una CIS independiente en el país. ¿Cree usted? Y ante la falta de energía y bueno, la crisis energética en el país, pues debido también a los diferentes apagones que ha presentado a nivel nacional, Eric Tejeda se ha pronunciado en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter publicando lo siguiente. La empresa de energía eléctrica de Honduras publica el plan de interrupciones de energía eléctrica de a partir de el día de hoy, martes 13 de junio, hasta el domingo 19 de junio. El plan es rotativo, pero hay circuitos con mayor afectación por deficiencias de transporte de energía o sobrecarga en los mismos. Todos los lunes se estarán publicando los planes para cada semana de martes a domingo. Asimismo, pues la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pues ha emitido un comunicado en las últimas horas estipulando lo siguiente: con el fin de abordar la crisis energética heredada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se dirige a la población hondureña. A partir de hoy, todos los lunes se publicarán los planes de interrupción del suministro eléctrico a través del enlace Plan Interrupciones NE.HN. Estos planes serán alterados entre 105 de los 192 circuitos existentes a nivel nacional. Los planes de interrupción se programarán teniendo en cuenta la probabilidad de desconexión de los circuitos, que se basa en la disponibilidad proyectada de la generación de energía eléctrica de las plantas nacionales y del mercado eléctrico regional, así como en los niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Asimismo, es importante tener en cuenta que algunas interrupciones pueden ser resultado tanto del déficit de generación como de las limitaciones en el transporte de energía de la red de transmisión y del estado precario de la red de distribución. Esto se debe a la susceptibilidad de los circuitos a bajo voltaje o sobrecarga de transformadores durante periodos de alta demanda. Esto es lo que ha emitido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a través de su cuenta oficial en las últimas horas, para que usted lo tenga presente, pues al parecer se quitará el suministro de energía entre aproximadamente 4 a 5 horas diarias. Repetimos el comunicado emitido por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que usted esté pendiente en los diferentes sectores del territorio nacional. Vamos a la pausa comercial y al retorno, sociedad civil expone preocupaciones por elección del fiscal general. Muchas gracias por su sintonía. Continuamos con las informaciones. A esta hora de la mañana vamos a establecer un contacto con Mariela Manzanares, pues se afirma que en las últimas horas se ha encontrado el cadáver de un hombre en los bordos de Bermejo. Mariela, buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Bonilla. Buenos días, televidentes de Impacto BTV Matutino. Tal como lo ha mencionado, iniciamos este espacio informativo en San Pedro Sula con lamentable información, ya que se registra el hallazgo de un cadáver de un hombre que hasta ese momento permanece con identidad desconocida. Por otro lado, también se desconocen cuáles son las posibles causas que ocasionaron la muerte de esa persona. Sin embargo, parece ser que presenta algunos golpes en su cuerpo. El cadáver ha sido encontrado en el sector Bermejo de San Pedro Sula, aledaño a la morgue San Pedrana. Ya incluso la Policía Nacional está resguardando la zona, colocando la respectiva cinta para que la población no pueda ingresar a esa zona para efectos de investigación. Al fondo se puede visualizar que él vestía aparentemente un jeans color azul y unos zapatos café, al igual que una camisa color azul. El cuerpo ha quedado en el suelo, boca arriba,
Y bueno, hasta este momento se desconocen las posibles causas de este hecho. Sin embargo, seguiremos al pendiente para detallarle también la identidad en caso de que algún familiar esté al pendiente de esa persona del sexo masculino y se haya reportado como desaparecido. Lamentable lo que acontece en San Pedro Sula, iniciar de esta forma con las noticias de este muerto a esta hora de la mañana. Nosotros seguiremos al pendiente para detallarle, por supuesto, más detalles en torno a este caso. Mientras tanto, yo vuelvo con ustedes, compañeros. Buenos días. Muy amable, Marilyn. Definitivamente, la política de seguridad nacional está fallando. Por otra parte, el Comité Permanente de Contingencias, COPECO, advierte a la población del posible cambio en las alertas que podrían elevarse en los diferentes sectores por el fenómeno del Niño. Mire, la lluvia ha generado expectativa en el mes de junio, pero tuvimos un mayo deficiente. Vamos hacia una canícula en julio. El fenómeno del Niño está en la región centroamericana. Entonces, hay zonas como la zona sur, Choluteca, Valle, El Paraíso, el sur de Francisco Morazán, La Paz. Ahí es donde se centraliza la mayor deficiencia de precipitación, de acuerdo a las estimaciones meteorológicas. Ahí podría haber una modificación en los 85 municipios que están en alerta amarilla y subir alerta verde a otros municipios, pero todo eso va a ser analizado. Siempre en temas del clima, el Centro de Estudios Atmosféricos, CENAOS, anuncia que para hoy en Honduras habrá la convergencia de vientos y humedad proveniente desde el Mar Caribe y del Océano Pacífico sobre el territorio nacional. Esto continuará generando lluvias y chubascos débiles y moderados acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en el occidente, lluvias y chubascos débiles y aislados en las demás regiones del país. Importante información legislativa. La Sociedad Civil Integrada en Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia expuso su preocupación de cara a las elecciones del fiscal general y fiscal adjunto, señalando ciertas inconformidades encontradas en la Junta Proponente. La Articulación Ciudadana por la Transparencia y Justicia dio a conocer sus preocupaciones acerca de la elección del nuevo fiscal general en cuanto a los perfiles idóneos que se deben presentar por la Junta Proponente. El perfil idóneo del fiscal general, porque no solo se trata de lo que no debe tener, sino de lo que debe tener el próximo fiscal general o la próxima fiscal general y adjunto. En segunda instancia, hablar del reglamento que aprobó la Junta Proponente. Primero, consideramos que es un instrumento importante y que tiene bastantes cosas buenas. Sin embargo, nos levanta la alerta el hecho de que se eliminó del artículo 47, que habla de las causales de tacha y denuncia. Asimismo, se realizó un llamado a los entes encargados para que pueda ser un proceso vinculante, en el cual se pueda iniciar a realizar el respeto a la justicia en el país. ASONOG es parte de la ACTJ, que es la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, y nosotros hacemos un pronunciamiento. Hacemos un llamado a la Junta Proponente, pero también hacemos un llamado a la Corte, al Congreso Nacional, de que este proceso de selección del fiscal general y el fiscal adjunto sea un proceso vinculante. Vinculante con las organizaciones de sociedad civil, pero sobre todo vinculante con la ciudadanía, con la sociedad civil como tal, ¿verdad? Con las personas que día a día sufren atropellamientos por la falta de justicia en nuestro país, ¿verdad? Entonces, procuramos que ese sea un proceso vinculante, pero también procuramos que sea un proceso transparente. De acuerdo a la ley del Ministerio Público, los cargos de fiscal general y fiscal adjunto poseen un rango constitucional y que por lo tanto su selección será por la elección de segundo grado que efectúa el Congreso Nacional, necesitando la mayoría calificada, es decir, 86 votos. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y es que la violencia no para y hasta las autoridades policiales se han visto afectadas tras perder al menos 10 elementos en enfrentamientos armados con miembros de estructuras criminales en lo que va del 2023. 16 miembros de la carrera policial han fallecido producto de desarrollar operaciones policiales en el compromiso de servir y proteger. 10 de ellos han fallecido
producto de enfrentamientos con estructuras de maras y pandillas, y 6 de ellos han fallecido en accidentes de tránsito, también realizando funciones de patrullaje y de prevención. Son 16 en total los miembros de la carrera policial que este año 2023 ha enlutado a la institución policial. El día de ayer también honramos su memoria, donde le hemos entregado ascensos póstumos a sus esposas, a sus madres y a sus hijos, en vista de que estos son héroes anónimos. A esta hora de la mañana vamos a establecer un contacto con Walter Pérez, pues precisamente cómo se encuentra la situación de construcción en la ciudad capital, en la avenida Cervantes. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, don Jorge. Televidentes, a esta hora de la mañana pueden apreciar, pues prácticamente trabajan de manera lenta aquí en el sector de la avenida Cervantes. Esta arteria que conecta con el centro de la capital ya tiene alrededor de 2 meses de que iniciaron esta obra, y pues a esta hora de la mañana ya deberían de estar ya los encargados aquí trabajando, pero este es el ambiente que les podemos apreciar. Sabemos que esta arteria, este lugar, pues también sirve para poder acceder a diferentes lugares, negocios que se ubican aquí en el centro de la capital y que también se están viendo afectados, ya que está sin concluir esta obra, va bastante lenta, según han indicado algunos peatones que han circulado por este sector en estos momentos, y pues les toca caminar para sus lugares de trabajo, ya que obstaculiza que esté cerrado esta arteria. No hay tránsito vehicular por este sector, los vehículos tienen que buscar otras vías alternas que puedan conectar al centro de la capital. Aquí el llamado es directamente a las autoridades de la alcaldía, pues agilizar este trabajo que se realiza específicamente en la avenida Cervantes, que conecta con el centro de la capital, para que puedan pues los capitalinos a poder ingresar de forma directa a este sector, y de igual forma se pueda reanudar las operaciones en los diferentes comercios que se ubican en este sector, que están apreciando en las imágenes. A las personas tienen que caminar, pueden apreciar en estos momentos, este padre que lleva a sus hijos a la escuela, pues se le toca caminar, ya que no hay tránsito vehicular por este sector, obviamente por estos trabajos que van un poco lentos aquí en el centro de la capital. Imágenes totalmente en directo, compañeros, y también a la población hondureña que nos está sintonizando a esta hora, pues saber que por este sector de la avenida Cervantes no hay tránsito vehicular, tienen que buscar otras vías para poder llegar a sus lugares, si este caso es el centro de la capital. Imágenes totalmente en directo con ustedes, buenos días. Gracias, Walter Pérez, por este contacto a esta hora de la mañana, y por supuesto nosotros continuaremos a la expectativa de todo lo que ocurra con esta obra inconclusa aquí en la capital de la República. Seguimos con importante información, y es que con la suspensión del título 42, el gigante norteamericano pondrá en marcha el programa piloto de las oficinas de movilidad segura como una alternativa para quienes persiguen el sueño americano. Pero esto, ¿en qué consiste? Pues aquí se lo explicamos. Este fin de semana, autoridades de Colombia y Estados Unidos acordaron iniciar el programa piloto denominado Oficinas de Movilidad Segura, en las cuales el migrante podrá hacer una solicitud para viajar de manera segura y legal. Sin embargo, la gerente de la Comisión de Acción Social Menonita asegura que esta es una estrategia para frenar la migración. La principal función son dar información a la población, también documentar los casos, pero obviamente también esta es una manera de hacer una contención de la migración y que permita que las autoridades también puedan llevar un control de las personas que están en movilidad permanente. Hay que decir que, si bien es cierto, estas oficinas de movilidad segura podrían de alguna manera proporcionar información más, es una forma de orientar a la gente en cuanto a los riesgos de la migración de manera irregular.
Los expertos consideran que la migración no disminuirá mientras no se ataquen las causas que la provocan, por lo que se debería revisar este tipo de medidas y buscar vías correctas de regularización. Disminuir probablemente que no, porque mientras estén las causas que hacen que la población busque la ruta migratoria, va a ser difícil contener la migración irregular. Por el otro lado, se supone que estos centros de procesamiento regional son lugares donde las personas pueden tener acceso para hacer estas solicitudes bajo un sistema digital y esperar respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Si su caso reúne los requisitos para que le brinden el ingreso legal a Estados Unidos, muy bien, pero recordemos que son miles y miles de personas y las solicitudes que mensualmente se van a estar procesando, estamos hablando de 5.000 a 6.000. Probablemente la cantidad de personas migrantes va a ser mayor. A pesar de todas estas políticas migratorias, el flujo de personas que viajan de forma irregular hacia Estados Unidos se ha duplicado, mientras que más de 19.000 hondureños han sido retornados. Y ante el recrudecimiento de las medidas, podrían darse deportaciones express, lo que generaría una caída en las remesas. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les gracias por continuar con nosotros aquí en Impacto BTV Matutino. Tenemos importante información para usted. Y es que una deuda millonaria mantiene Honduras con el sector energético, monto que supera los 18 millones de lempiras, incluyendo en gran medida las constantes interrupciones eléctricas en el Valle de Sula. 18.500 millones de lempiras que se le deuda de pago a los generadores. Entonces, ¿qué es la situación que tenemos nosotros? Que estamos ahogando también financieramente a los productores de energía. No basta con que estemos ahorita con desabastecimiento de energía, no basta con que tengamos la red obsoleta, no basta que no haya planificación de racionamientos, sino que también estamos llevando a los productores, a los generadores, a ahorcarlos financieramente al no gestionar los pagos. Y esto es producto del plan de reducción de pérdidas, que tenemos que atacarlo de manera eficiente. Desde la EH que se otorgó ese contrato hasta hoy, no hemos logrado avanzar como país, como gobiernos en este sentido. Y a prepararse a 4 horas de interrupción diarias. Las investigaciones sobre el supuesto sabotaje a la represa hidroeléctrica Patuca 3 continúan. Sin embargo, todos los sectores coinciden que debe ser exhaustiva y precisa la investigación. Continúa el proceso de verificación de los posibles daños que haya sufrido la unidad de la turbina número 2 de Patuca 3. Se espera que en las próximas horas ya esté listo el informe y si los daños son mínimos, en 48 horas la represa comenzará de nuevo a generar energía. Nosotros esperamos que si la inspección final y las pruebas de operación iniciales salen satisfactorias, en menos de 48 horas ya esté en línea la central, ¿no? Pero hay que esperar la prueba operatoria, ¿no? En este caso, con el nivel del embalse que tiene, podría entrar, entiendo yo, entre 18 y 35, 40 megas. Por este acto de sabotaje en Patuca 3, solo se suspendió al director ejecutivo de la ENE. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica piden que también se suspendan a las empresas supervisoras del proyecto para que la investigación sea más transparente. Que solo se suspenda al ingeniero Lobo, quien es director ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que no es la ENE la encargada de operar todo lo que son las unidades de Patuca 3. Por lo tanto, consideramos nosotros que también se debe suspender a los supervisores de la empresa operadora de esta hidroeléctrica, o en su defecto que no se suspenda nadie, para que el Ministerio Público también pues pueda hacer las investigaciones pertinentes, ya que el ingeniero Lobo pues es la persona que conoce desde la construcción de la represa todo lo que es la materia gris, y por lo tanto suspenderlo a él pues consideramos nosotros como organización sindical que estaría más bien obstaculizando las investigaciones del Ministerio Público. Los economistas aseguran que el tema del sabotaje no debe de desviar la atención del grave problema de apagones que está enfrentando el país.
pero el hecho es haber planificado lo suficiente para que, aunque se hubiese tenido un problema en Patuca 3, que en este caso se dice que, o se sospecha que es por un sabotaje, independientemente de eso, se debió haber tenido una cantidad de energía para que al menos el déficit no fuese tan alto que obligara a tener interrupciones, cortes, con todo lo que implica eso en términos de pérdidas económicas y obviamente alteración de las actividades normales de la población. La investigación de ese acto de sabotaje en Patuca 3 debe ser profunda, aseguran los trabajadores de la ENE, y castigar a los responsables con todo el peso de la ley para que no se vuelva a repetir en ninguna de las hidroeléctricas del estado. Y es que mientras muchos ponen las esperanzas de poder abrir nuevos mercados con las relaciones entre Honduras y China, hay sectores que afirman que a pesar de los convenios firmados todavía no existe suficiente claridad a sus beneficios. Como ya es un hecho, las relaciones diplomáticas entre Honduras y China, expertos en economía afirman que las mismas son una gran ventana de oportunidades en el sector económico, energético, tecnológico, sanitario y ambiental. Pero estas oportunidades deben ser bien aprovechadas para que no sea en vano todos esos acercamientos que estaban pendientes desde hace muchos años. ¿Oportunidad nosotros principalmente en qué? En que vamos a tener nuevos mercados. Porque el mercado de China se exploró durante algunos años, sin embargo, la parte política jamás tomó la decisión de tener la apertura con el mercado chino. Y ahí es de doble vía también. ¿Por qué? Porque comparado con la economía de China, son pocos los productos realmente que tenemos nosotros que ofrecerle. Recordemos que, por ejemplo, la represa Patuca ha sido desarrollada por ellos. Se habla de que el puerto de la zona sur, que es el que le interesa por la relación que hay por el Pacífico, también ellos van a hacer algún tipo de inversión, que eso al final nos ayuda tanto a la importación como a la exportación. Hay varias vías en las cuales se puede explotar. Y si somos suficientemente inteligentes, creo que podríamos sacar mucho provecho de esta relación. Sin embargo, para ese analista, los beneficios aún no son claros, pero lo que sí urge es que Honduras logre pautar el Tratado de Libre Comercio, que genere cohesión social y no una polarización. Veo todavía puntualmente cuáles son los beneficios o cuáles son esos logros. No han informado diariamente qué es lo que han logrado. Mira, sentarte a firmar entendimientos, de eso ya estamos aburridos los hondureños. Vamos de firma en firma y el país en un abismo. Eso es un punto que debe de generar una urgencia inmediata, la firma del Tratado de Libre Comercio, y que ese tratado no choque con otros tratados de libre comercio. Y se van a dar cuenta este gobierno que lo que tanto han criticado en las modalidades del Tratado de Libre Comercio es exactamente lo mismo que van a firmar con China, que venga a generar los 200.000 empleos que se perdieron con la idea de derogar la ley de empleo por hora, que es una deuda laboral del mercado laboral de este gobierno, indiscutiblemente de este gobierno. Mientras tanto, el ministro de Presidencia, Rodolfo Pastora, ya había manifestado que aunque todavía no existe el tratado, son varios los productos que ya han sido aceptados por el país asiático para poder proceder con su exportación. Responde tanto a nuestro gobierno como a nuestros empresarios y empresarias a hacer uso de la oportunidad que le representa la relación, aprovechar bien el recurso inmenso que le representa ese mercado. Y por otra parte también la fuente de recursos que le va a permitir a nuestro país hacer la inversión tan urgente, tan necesaria en materia de infraestructura. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de todo lo que implica seguridad energética, seguridad alimentaria, transporte, los puertos de nuestro país. De igual manera, se conoció que son 17 los convenios de cooperación bilateral que fueron firmados en el histórico encuentro entre la presidenta Xiomara Castro y su homólogo Xi Jinping. Con las imágenes de Ángel Maradiaga, les informó Janet Flores. Y las notas internacionales más importantes del momento, a continuación. El expresidente Donald Trump aparece para lanzar besos y dejar clara su postura ante los cargos que se le imputan. Son cobardes. Este es un golpe político. Además, echa balones fuera y responsabiliza de su actual situación al presidente Joe Biden. Dos adolescentes de 15 años han muerto y otras dos personas han resultado heridas en un tiroteo en Estocolmo, según ha informado la policía sueca, que ha detenido a dos sospechosos, aunque todavía se desconocen las causas del suceso.
Al menos 10 personas han muerto y 25 han resultado heridas después de que volcara el autobús que les trasladaba después de asistir a una boda en Nueva Gales del Sur de Australia. Las redes sociales no dejan de mostrar imágenes de calles sumergidas, vehículos arrastrados y viviendas anegadas a causa de una tormenta que muchos residentes de la capital turca consideran no tiene precedentes. Y a esta hora de la mañana continuamos con importante información y preste mucha atención porque las famosas chachas o inmovilizadores se volverán a implementar en las calles de San Pedro Sula a partir del próximo 3 de julio para educar a aquellos conductores que no respetan las normas de aparcamiento, según indican las autoridades de la comuna sanpedrana. El edil de la capital industrial prometió en campaña eliminar las grúas, medida que tuvo que ser reinsertada para ordenar nuevamente la ciudad. Pero dado que muchos hacen caso omiso a todas estas medidas, los temidos inmovilizadores retornarán para liberar las calles y avenidas que se han tomado como parqueo sin serlo.